Capítulo de hoy, vamos a ir de excursión a la sala de música y nos vamos a encontrar con Atahualpa Yupanqui, que nos va a enseñar a bailar y cantar rap. También, en el laboratorio de Niña y Malón, vamos a hacer un experimento para fabricar hielo instantáneo. Además, Maravillosa va a contar cómo fueron sus vacaciones en las sierras y va a haber terremotos y avalanchas. Y también va a haber un montón de canciones, juegos y sorpresas. ¡Este es mi mundo! El rap para mí es... ¿Adivina, adivinador? ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay luces y sonido? ¿Como en los recitales? Hay un piano y otros instrumentos musicales. Flauta, toc-toc, bombo y triangulito. ¡El tambor es mi instrumento favorito! Una pista y es la última. ¡Nos vamos de excursión a la sala de música! La asombrosa excursión de samba a la sala de música. Hoy... el rap. Con felicidad. Ay, me aburro. Muy bien, niños. Quiero que cada uno ensaye en su casa para el acto de mañana. Samba, hay que practicar un poco más. Ay, pero señor, ¿puedo tocar algo que no sea el toc-toc? No, Samba. Ya están todos los instrumentos asignados. Quizá la próxima vez. ¡Hasta mañana, niños! ¡Hasta mañana, señorita Silvia! ¡No! ¡Atahualpa Yupanqui! Atahualpa Yupanqui, poeta y músico argentino. ¿Qué está escuchando Atahualpa Yupanqui? ¿Qué? ¿Qué música está escuchando Atahualpa Yupanqui? Rap. ¿Rap? Sí, Samba, escucho rap. ¿Por qué le gusta el rap a Atahualpa Yupanqui? Bueno, porque el rap habla de lo que le pasa a la gente. Cuenta las historias de desigualdad. Es un género de protesta. ¿Y por qué protestan? ¿Qué les pasa? Por muchas cosas, Samba. El rap surgió a fines de los años 60 y comienzos de los 70, entre los negros y latinos que vivían en barrios pobres de la ciudad de Nueva York. Para ellos, la vida allí era difícil y encontraron en el rap una forma de expresarse. ¿Y él qué hace? Es un DJ, Samba. DJ. ¿Un qué? Un DJ, Samba. Una persona que pasa música. Al comienzo, los raperos
cantaban sobre la base de música que se pasaba en las fiestas. ¿Y él es el rapero? Ajá. Al cantante se le dice rapero o MC, que quiere decir maestro de ceremonias. Al comienzo se hicieron famosos porque improvisaban las letras. Las inventaban en el momento. Ah, ¿sí? A ver. Oye, Zamba, soy rapero y hablo con velocidad. Yo no estoy contento y protesto de verdad. Las letras yo las pienso y las digo en el momento. Canto lo que quiero, siempre digo lo que siento. Solo sigue el ritmo, me gusta lo que haces. Si quieres con Tok-Tok, puedes tú tocar las bases. Los bailarines también son parte importante de este género musical. Su baile se llama breakdance. ¿Y qué hacen con esa ropa tan grande, Atahualpa Yupanqui? Bueno, así como a mí me gustan los ponchos grandes, a ellos les gusta la ropa deportiva, zapatillas bien vistosas, gorras, y siempre tienen cadenas y anillos muy grandes. ¿Te gusta el rap, Zamba? Sí, Atahualpa Yupanqui. ¿Le puedo decir a la señorita Silvia que el próximo acto cantemos rap? ¿Y por qué no? La música es una forma de expresión, Zamba. Y cada pueblo lo hace a su manera. En cada canción ponen sus alegrías, sus amores, sus tristezas y sus protestas. Sí, y yo voy a hacer un rap para protestar porque siempre me toca el Tok-Tok. ¡El asombroso mundo de Zamba! ¡Bienvenidos a ¡Hágalo usted mismo! Nuestra misión de hoy es hacer hielo instantáneo. No, Malón, así es fácil. Nosotros vamos a usar un sistema mucho más interesante y divertido. Para eso, vamos a necesitar 100 mililitros de agua, 300 gramos de acetato de sodio, que es un compuesto químico que se puede conseguir en las farmacias, una olla pequeña, un frasco, un plato, una heladera y un adulto para que nos ayude. Primero, tenemos que hervir el agua. Aquí es donde un adulto nos debe ayudar para que no nos quememos. Como es poquita agua, no va a llevar mucho tiempo. Cuando comienzan a salir burbujitas, quiere decir que está lista. Entonces le pedimos al adulto que apague el fuego y ponemos el polvo de acetato de sodio dentro de la olla. Luego, el adulto nos ayudará a pasar la mezcla a un recipiente nuevo y lo dejaremos enfriar en la heladera por 2 horas. Bien, a partir de aquí, ya no necesitaremos al adulto. Bien, entonces esperamos 2 horas. Uy, Malón, este sistema es mucho más divertido. Paciencia. 2 horas más tarde. ¡Listo! Ahora sacamos la mezcla y de a poquito la tiramos sobre un plato para ver lo que sucede. ¡Hielo instantáneo! Y recuerden, no deben ingerir este hielo instantáneo porque es tóxico. En cambio, pueden utilizarlo para hacer esculturas de hielo como esta. ¡Oh, oh! ¡Hasta la próxima emisión de ¡Hágalo usted mismo! La, 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 la. La, 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 la. San Martín está loco por ti. A pesar de que tú eres más pequeña, sin tu amor él no puede más vivir. Es un hombre que trabaja mucho, mucho, pues América quiere liberar. Andará por todos lados a caballo, pero a ti te quiere conquistar. Enamorado, enamorado, contigo se quiere casar.
Remeditos, 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 dile que sí. Dile que sí. Y tu mano le dará. El asombroso mundo de Samba. Explorador del pasado. Incansable buscador de fósiles. Adiestrador de dinosaurios sin igual. ¡Sentado! Ya llega, está aquí. Bienvenido, Florentino Ameghino. Artista exclusivo de El asombroso mundo de Samba. Bienvenidos a una nueva edición de El asombroso show de Samba. Hoy conducen el show de Samba con ustedes, el equipo Samba y el equipo San Martín. ¡Vamos a jugar! ¡A la carga! ¡Vamos a jugar al cómo se llama! ¡Apreta el botón! ¡Espera que la ruleta se detenga! ¡Mira bien al personaje! ¡Y elegí el nombre correcto! ¡A jugar! Equipo Samba, a jugar. Aprieto el botoncito para empezar. Bien, a ver, ¿quién es? ¿Saavedra, Artigas o Rosa? ¿Quién de los tres? ¡A jugar, equipo San Martín! ¿Quién es? ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Ganado! ¡Punto para el equipo San Martín! Y el marcador es... Equipo Samba, 0. Y equipo San Martín, 1. Equipo Samba, a jugar. A ver, a ver. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡No! ¡No importa! ¡Era verdadero! ¡A jugar, equipo San Martín! ¿Verdadero o falso? ¡Falso! 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 Y el marcador es... Equipo Samba, 0. Y equipo San Martín, 2. ¡Vamos a jugar al Muégete! ¡Apretá el botón! ¡Elegí las letras! ¡Formá la palabra correcta y ganale al Capitán Realista! Bien, equipo Samba... ¡A jugar! Bien, ahí están las letras. A ver, ¿qué letra puede ser? ¡N! ¡N! Ah. Muy bien, ¿qué más? La U. Uy, la U no era. Otra. La A. La A. ¿Qué dice ahí? La M. La M. ¿Qué más? S. La S. Bien, ahí hay ayuda, ¿Qué más? La P. La P. La P no. La T. La T. Muy bien, ¿qué más? Falta una. La I. ¡Bien! ¡No! ¡Mire cómo lo dejaron! ¡Punto para el equipo Samba! ¡Muy bien! ¡Aplausos ahí! ¡A jugar, equipo San Martín! ¡La U! ¡Otra más! ¡La I! ¡La I! ¡Otra más! ¡La M! ¡La M! ¡La A! ¡La A! Muy bien, hay otra, chicos, vamos. La R. La R. Oh, wow. Otra más, dale. La E. La E. Muy bien, una más. ¿La cuál? La C. La C, muy bien. Punto para el equipo San Martín. Y el marcador es... Equipo Samba, 1. Y equipo San Martín, 3. Y así nos despedimos. Hasta la próxima edición de El Asombroso Show de Samba. Hola, soy niña.
de Manuel Belgrano. ¡Yuhu! ¡Levanten la mano los que quieren que seamos independientes! ¡Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica! ¡Yuhu! ¡Viva! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué algarabía en este día! ¡Declaramos solemnemente a la faz de la tierra y en paz, que es voluntad unánime e indubitable y impronunciable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaba a los reyes de España! ¡Ay, qué emoción! ¡La vista se me empaña! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué maravilla! ¡En este día declaramos recuperar los derechos de que fueron despojadas! ¡Derechos! Vestirse de alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII. ¡Póngale ausente! Sus sucesores y metrópoli. ¿Dijo metrópoli? Sí, dijo metrópoli. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué algarabía! Me aburro. ¡Ay, qué miedo! ¿Te gustaría ser como ellos? ¡Hola! ¿Quieres cantar, bailar y mostrar tus habilidades? Se te cae el bigote. No es cierto. Ahora todos podemos ser parte del mundo de Samba. ¡A las arriba, mis valientes! Me aburro. Te invitamos a participar con tus videos. Seamos libres, que a mi mamá no importa nada. Entra en www.mundosamba.com.ar y subí tu video. Bueno, niños, ahora cada uno nos contará a dónde fue de vacaciones. ¡Ay, me aburro! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Adelante, Maravillosa! ¡No! ¡Otra vez Maravillosa, no! ¡Oh, no lo puedo creer! Les contaré del maravilloso sitio que conocí en mis fabulosas vacaciones. Visité las divertidísimas sierras pampeanas, con sus pequeñas barrancas y dulces pendientes que invitan a jugar una y otra vez. No son pequeñas barrancas y dulces pendientes, Maravillosa. Las sierras pampeanas llegan a tener una altura de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Las más jóvenes y puntiagudas están en Catamarca, La Rioja, San Juan y el oeste de San Luis. Y las más antiguas y redondeadas son las sierras de Córdoba y las de los Comechingones. Tan redonditas, suaves y esponjosas que seguramente en el interior se esconden pequeños duendecillos, ¿verdad? Mármol, eso es lo que hay. También son ricas en minerales, como el tungsteno, el uranio y el oro. ¡Oro! Como el castillo de una princesa. ¿Qué nuevas sorpresas nos depara este mágico paisaje, amiguita? Sequía, porque en esta zona hay pocos ríos y... ¡Oh, niña, niña! Escucha, creo que la tierra quiere decirnos algo. ¡Ah! ¡Avalanchas! Creo que si la tierra nos estuviera hablando, diría... ¡Corran por sus vidas! Thank you.
seamos libres, que lo demás no importa nada. ¿Qué se supone que hace un niño en este sitio reservado para la gloria de los héroes que hemos liberado a América de las cadenas opresoras del Imperio Español? Pero Bolívar, esta es la canción final de un programa de tele, no es tan grave. Dime, ¿y de qué se supone que es este programa? ¿De baile? ¡Soy un gran bailarín! ¿Sabías, verdad? No es un programa de baile, Simón Bolívar. Aunque hoy, Samba fue de excursión a la sala de música y se encontró con Atahualpa Yupanqui, que le contó que el rap es un género musical de protesta social. Y es más o menos así. Sí, Simón Bolívar, come durazno, cena almíbar, jubilate para poder tomar mate, ate, ate, atentamente, Valentino. Interesante. Aunque yo podría hacerlo mejor. ¿Y qué más? También aprendimos en Hágalo Usted Mismo a hacer hielo instantáneo, que se hace con cualquier líquido que con el contacto del aire se hace hielo. Nunca se me hubiera ocurrido que un programa de televisión podría enseñar algo así. También aprendimos que las sierras son redondeadas porque son muy antiguas. Y también el programa tuvo canciones para cantar y bailar, y estuvo muy divertido. ¿Cantar y bailar? ¡A mi juego me llamaron! ¡Hazte a un lado! ¡Deja que el Libertador de América te enseñe algunos pasos! ¡Música! Se llama José, le dicen Samba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. Palanca, un pasadizo, un monumento, un